Hola, mini bonsaístas. Bueno, un pequeño vídeo visual que nace a colación a raíz de varios clientes que me decían que el material, pero con buen rollo, que el material pues de la web estaba poco ramificado y tal, o las bases un poco pequeñas y demás. Y bueno, yo le explicaba que al hacer un MAME priorizas primero lo que es el tronco y posteriormente vas haciendo tu ramificación. Que como material de partida para ir trabajando y demás, ir haciendo la ramificación a tu ritmo, despacito, en este formato pequeño, era un material de partida bastante interesante. Y bueno, y se me ocurrió porque también muchos clientes, amigos, suscriptores me pidieron pues si yo tenía alguna evolución de alguno de ellos, y claro que tengo, porque algunos pues no se venden y otros pues me lo voy quedando yo y lo voy haciendo, porque la verdad es que es un material que me gusta mucho y es muy agradecido. Entonces voy a poner así hablando un par de ejemplos y posteriormente os pongo ya el resto de los arbolitos de la web, cómo han ido evolucionando pues en un añito nada más. Un consejito ahora para los que tenéis caducos, entre ellos arces, que de eso se trata este pequeño vídeo. Los trabajos de ahora, como veis, defoliado, quitarle toda la hoja, esté bien, mal o regular, ya el otoño está establecido, ya esas hojas no valen para nada. Defoliado, pinzado, ya le vais dando la formita para que no se vayan alargando mucho. Alambrado, y el que necesite trasplante, trasplante también. ¿Qué preferís en primavera? Pues en primavera. Pero el defoliado y el pinzado, hacerlo ya para el poquito sol que vaya dando, vaya ya hinchando las yemitas del interior. Pues vamos con estos dos ejemplos y luego os dejo ya con un vídeo musical. Mira, chicos, esto es un Yamamomiji de los que está. Bueno, este no está en la web todavía, tengo que prepararlo, pero bueno, como ejemplo me vale. Es un Yamamomiji de los que está en la web, con un nevario aproximadamente de 2 centímetros y una altura de 10 centímetros. Veis el corte central que está cerrando. Pues bueno, a partir de este material, 4 años más tarde, de uno de los que me quedé yo, mira, ¿veis el corte? Si es que es igual, es una calcomanía, como dirían. Entonces, mirad el nevari que gasta ya 4 años después, la ramificación que ha ido haciendo. Le acabo de poner unos alambritos, como veis, pero luego veréis en el vídeo como muchos de ellos tienen poco o nada de alambre, porque ya se han ido hecho con la ramificación finita y se van quedando en su sitio, y con poda lo puedes ir consiguiendo. Creo que lo comenté en el vídeo anterior, pues en los pequeños puede, si quiere, no seguir las normas japonesas, está permitido y aceptado. Entonces, como veis, estoy cerrando aquí. Tenemos aquí una rama, tenemos aquí otra, estoy cerrando aquí y luego el ápice. Este lo tengo en maceta de Tokoname, porque este pues ya se ha convertido de mi colección, y este, la idea es formar parte de una mesa de minis dentro de un par de años en una exposición. Y luego este es otro ejemplo, este sí está en la web. Este es un burgeriano. Un burgeriano igual, este es más pequeñito, tendrá como 8 centímetros. Pues que le acabo de hacer lo mismo, lo he defoliado, le he puesto algún alambrito del 1, son ramitas muy pequeñitas. ¿Veis? Todavía le falta aquí pues que salga otra ramita. Esta que es muy finita, pues no me he atrevido a alambrarla donde está la referencia, para que salga por aquí, y luego tiene su espaldita ya completa. Un material de partida, además con su conicidad, su base. Luego veis aquí dos patas, esto luego se fusiona completamente, ya sabéis que los burgers tienen esa capacidad, aquí igual. Entonces, bueno, pues lo mismo, uno de estos de los que me quedo yo, pues al final
Este son aproximadamente, diría yo, que 5 años. Si veis, es que no lo veis con cuatro dedos. Lo mismo, tiene como 12 centímetros, una ramificación ya pues bastante avanzadita con sus trabajitos anuales. Mirad el nebarí que se gasta también. Y nada, también en macetita de tokoname, porque la idea es lo que os he dicho, formar junto al anterior una mesita de minis en cualquiera de las exposiciones, bien sea de V o de AVE, de dentro de un par de años. La acabo de trasplantar ahora. Está plano, plano, plano completamente, y eso se consigue, pues bueno, trabajándolo a partir de un material, pues mira, modestito, pero se consigue. Como veis, el tronquito tiene una piel suave, pero en el momentito que vamos dándole años, va cogiendo su carácter, va engrosando las ramas principales, la otra ramificación fina. Y entonces, aparte de los trabajitos de ahora, yo recomiendo la primera brotación sobre junio por ahí, pues defoliarlo. Se defolia y se hace lo mismo que hemos hecho ahora. Alambre si le hace falta, quitar los que tenga, cortar las puntas y que vaya ramificando súper fino. Pues bueno, yo creo que esto lo habéis entendido y ahora os voy a dejar con un vídeo con el resto de los minis, de los arces, para que veáis la evolución. Son minis de la web, por si le queréis echar un vistacito. Muchas gracias por todo, mini bonsaístas, y no os perdáis el vídeo de mañana de trabajo de gardenias ahora. A colación de que tengo pues un montón de gardenias de ese tipo. Bueno, no os doy más pistas. Venga, un fuerte abrazo, mini bonsaístas.